Muy buenas noches, esto es Luis Novarezio Entrevista. Enseguida estamos hablando con alguien que ya nos ha visitado dos veces y es siempre un placer porque es un fiscal federal. Como siempre digo, cuando hablamos del Ministerio Público Fiscal, es la representación nuestra en el proceso penal, entre otros procesos. Estoy hablando de Federico Delgado. Y un hombre que, entre otras causas, tiene Odebrecht, tiene Panama Papers, pero esencialmente es un docente de derecho que ayuda a que entendamos lo que está pasando. Hoy es un día muy parecido al de ayer en materia de información, que si vos lo planteás desde el punto de vista periodístico con una u otra prioridad, inmediatamente viene el prejuicio de qué estás hablando. Si yo digo otra vez el dólar, otra vez la situación económica, es decir, no querés hablar y estás encubriendo la corrupción del gobierno anterior. Si planteo otro empresario arrepentido, la primera vez que alguien de la estructura política, según lo que ha trascendido periodísticamente, y lo has escuchado hoy aquí en A24, involucra a la cúspide del poder político como Néstor y Cristina, es que estás escondiendo la cuestión económica. En este programa tenemos la tranquilidad de salirnos de esa dicotomía, para no usar la otra palabra que no me gusta, y decir que está todo muy vinculado. Que haya una situación económica compleja tiene que ver con un fenómeno de corrupción que cuanto menos se arrastra de la época de la dictadura. Los que tenemos unos cuantos años nos vamos a acordar en el 83 cuando llegó don Raúl Alfonsín y se discutía la patria contratista. ¿Qué era la patria contratista? Un grupo carterizado de empresarios que ganaba siempre las licitaciones, casualmente, que no cumplía con las obras y que el Estado seguía concediéndolo. Desde el 83 y más, uno podría buscar el origen, por lo menos en la dictadura, hasta ahora seguimos discutiéndolo. Lo que me parece que sucede es que funcionarios como Federico Delgado se enfrentan hoy a la posibilidad de sacar de la madeja lo que ha ocurrido y explicar qué pasa con la corrupción. Ojalá que sea una oportunidad. Vamos a charlar con él. Tradición, una conversación que tuvimos en la radio, pero él dijo, quizás si empezamos a tirar de esto, empecemos a saber todos y todas cómo han intervenido en los dineros públicos, que entre otras cosas generan tragedia de once, ausencia de rutas y malas condiciones en los servicios públicos. Ya lo recibo a Federico Delgado. Hola, Doc. Gracias por venir, como siempre. Gracias por invitarme. Casi que tengo que pensar en un contrato, en algún tipo de estipendio o algo por el estilo. Es un placer. Un placer que vengas acá. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. La última vez que viniste yo te preguntaba, ¿cualquiera puede ir preso por cualquier motivo? Hoy que estamos viendo estas causas tan sonadas, ¿seguís sosteniendo lo mismo? Sí, sí, sí. Ahora tenemos un fenómeno distinto que es procesalmente, ¿no? Que es esta cuestión de los arrepentidos, que es una novedad para nosotros. Y como todo en la Argentina, no teníamos ya una inflación de arrepentidos, ¿no? Entonces, es buena la expresión. La sensación que tenemos es de mucha sorpresa, de muchas paradojas. Yo insisto, lo que hablamos otra vez por la radio, creo que estamos frente a una oportunidad fenomenal para elegir vivir en la verdad o seguir viviendo en este esquema donde, para decirlo de un modo coloquial, tenemos una pata en la ley y una pata fuera de la ley. La relación de los argentinos con los ilegalismos es muy compleja. Tendemos a seguir la ley que nos conviene y a incumplir la que no nos conviene. Y ahora me parece que estamos viendo estas cosas que en la facultad se conoce como el dilema del prisionero, ¿no? Cuando dos personas se enfrentan a un problema y no hay conexión entre ellas y no tienen confianza, una delata a la otra. Y me parece que se ha desencadenado una dinámica que, como decía Naren, la acción empieza, pero no sabemos dónde puede terminar. Me parece que el fenómeno es preocupante en términos institucionales, pero me parece que en el fondo es sano. Yo creo que en el tiempo que viene vamos a sufrir algunos traumas, porque evidentemente no es gratis para una sociedad que su clase empresarial y su clase política estén en el medio de una hoguera de procesos judiciales con acusaciones cruzadas. Pero me parece que es una oportunidad de enfrentar hechos que todos sospechábamos, que algunos conocíamos más que otros por el trabajo que teníamos, pero que ahora los tenemos ahí. Y que aparecen con estos testimonios. Te hago preguntas, lo que sí. Obviamente no puedas por razones procesales, lo voy a entender. Hoy, esta mañana muy temprano, cuando estábamos en la radio, alguien dijo, se arrepintió en la causa Odebrecht, en la que vos intervenís, Ángelo Calcaterra. ¿Es correcto esto? Creo que en Odebrecht está dividida en dos partes. Una parte intervengo yo, otra parte interviene Franco Picardi. Creo que es una presentación que no pude conocer en la parte que tiene que ver con el soterramiento del Sarmiento. Es exactamente sobre eso. Lo que pasa es que si hay una dicotomía, también hay muchos empresarios que están en Odebrecht y están en los cuadernos. Se arrepienten en los cuadernos
¿Y entonces qué van a hacer con Odebrecht? Digamos, es una estrategia compleja. Hay muchos que ya declararon en las causas de Odebrecht, frente a Castanello, por ejemplo, diciendo, señor juez, no tengo nada que ver, esto es un gran malentendido, hice todo bien. Pero ahora, 20 días, un mes después, se arrepintieron ante Stornelli y Bonadío. Entonces ahora empieza que empiezan a desatarse dinámicas que van a hacer, va a haber cambios de estrategias y en el fondo lo que vamos a conocer es hechos y hechos y hechos. Yo lo que espero es que no desaprovechemos la oportunidad los argentinos, porque, digamos, seguramente después de la explosión de las causas, mi experiencia indica que algunos sectores empiezan a tratar de gerenciar estos conflictos, de administrarlos, como se dice, encapsularlos, tratar de show el caos, ojo, que nos quedamos sin nada, no puede ser, cuidado, hasta acá, cuáles son los límites. Y me parece que es una oportunidad para no tener miedo de conocer todo y en un breve tiempo poder separar la paja del trigo. Seguramente habrá gente que tiene mucha responsabilidad, otra que tiene menos y alguna no tiene nada. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos hace 3 meses una delación premiada de un señor Mameri que trabajaba para Odebrecht, que aportó el Conadamón. Y el relato del señor Mameri, que fue hasta causó un tipo de suspicacia en Argentina, es sustancialmente análogo a lo que, según trascendió los medios, declaró, por ejemplo, el señor Wagner. Entonces me parece que empiezan a juntarse un montón de piezas, empiezan a engarzar. Y bueno, veremos a ver si el sistema judicial, la sociedad en su conjunto, estamos a la altura de estas circunstancias. Pensaba, ¿no?, en lo que decías de Calcaterra, no importa el nombre de apellido, pero digo, si yo en una causa digo, sí hice, y en la otra no, ahí estoy, digamos, no sos testigo, pues sos imputado, pero estás de alguna manera falseando en alguno de los casos en la indagatoria o en tu acto de defensa. Es muy complicado, es muy complicado. Entonces eso, a muchos empresarios, Calcaterra, Wagner, Rocio, están en Odebrecht, para decir nombres propios, sino están en Odebrecht y están en Cuadernos. Entonces vamos a ver cómo surge eso. Después hay un montón de cosas, dinámicas desconocidas. Muchas causas que estaban anómalamente cerradas, de golpe ahora aparecen las pruebas y empezamos a ver fenómenos propios del siglo XXI, que es todo tan líquido, y vos que sos abogado nos enseñás en la facultad que cuando una causa terminaba, era para siempre. Cosa jugada. Y aunque venga un rabino, un papa, lo que fuere, no se podía hacer nada, y ahora parece que no están así. Entonces empieza a haber nuevas dinámicas también que tienen que ver con eso, con capítulos que parecían cerrados, pero que se vuelven a reabrir. Claro, caso Yarvide, con la causa de la Irrita, etcétera. Exactamente, etcétera. Exactamente. Te lo paso lo más torpemente posible. El lenguaje de la calle dice, es genial esta. Yo afané. Voy y digo buenas, me arrepiento y me voy a mi casa. ¿Es así? Es así. Es más o menos así. Primero es un dilema ético y es un poco complicado que el Estado, que se supone que su lenguaje es la ley y que se inscribe en el derecho, pacte con delincuentes y confiese casi su impotencia, ¿no? Como no te puedo descubrir, vení, contame y yo a cambio te puedo dar algo. Es como que estamos mercantilizando la verdad en algún punto. Y te pongo en igualdad al lenguaje de la ley. Es complicado. Pero en nombre de la eficacia, viste que se toman muchas diagonales. Y esta me parece que es una de ellas. En la Argentina el sistema es mucho más ambiguo que en Brasil. En Brasil los tipos confiesan, se quedan con una parte de la plata que robaron y ganan tranquilidad de por vida siempre y cuando no mientan y prueben lo que dicen. En la Argentina el sistema es más ambiguo, entonces hay un pago a cuenta que es que algún día te van a bajar la pena cuando haya un juicio oral. Pero mientras tanto hay pequeños pagos. El pago más importante de todos es aguantar el proceso en libertad, es permanecer libre, es la excarcelación. Y eso es lo que genera cierta bronca y es muy difícil de explicar porque es legal, pero no es justo. Claro. Digamos, es legal porque la ley lo permite, pero obviamente que al hombre de a pie que trabaja 2 horas por día, ¿cómo le vas a explicar que un tipo que robó X cantidad de dinero, solamente por el hecho de contar y de arrepentirse, o simplemente contar un poco de todo lo que hizo, consiga libertad ambulatoria? Es muy complicado en términos éticos y es muy complicado en términos de justicia con mayúsculas. Claro, es un poquito el fin justifica los medios. Absolutamente. O sea, bueno, la verdad, que lo que quiero es averiguar la verdad, entonces transo con un delincuente. Absolutamente. Es eso. Es eso. El arrepentimiento es el fin justifica los medios. Es una expresión del fin justifica. Sí, claro. Y es pragmatismo puro. En un punto el Estado renuncia a cualquier fin normativo, a cualquier fin justo,
y nosotros tenemos la memoria, que somos más grandes, Estados Unidos no negocia con terroristas, veíamos las películas. Sí. Digamos, todo eso empezó a cambiar, y sobre todo post 11 de septiembre, ¿no? En nombre de la seguridad primero, de la corrupción después, se empezaron a acotar, sino a hacer algunas diagonales, y en busca de la eficacia hemos puesto a un delincuente, a un terrorista, a un corrupto, a un secuestrador, a un narcotraficante, en el mismo peldaño que el Estado que nace con la Constitución. ¿Y cómo evaluás vos, que tenés que emitir un dictamen y después homologará el juez, el nivel de verdad? Yo vengo y te digo, sí, yo maté a Kennedy. Claro. ¿Cuál es el basamento para determinar el arrepentimiento? Es creatividad pura, es poiesis pura. Yo he tenido algunas cosas relativamente, trágicamente graciosas. Tipos que están presos y vienen con historias que son inverosímiles, sobre todo con causas de drogas. Hay muchas personas que tratan de salir. Las personas vienen... ¿Inverosímil de qué? Me da curiosidad. Inverosímil es como decir, por ejemplo, todo está en un teléfono, ¿no? Está el teléfono, ¿no? El teléfono está, lo tiene un primo mío que vive en Chaco, en Charata, pero que entonces no puedo verlo, pero si usted me deja salir, yo podría ir y buscarlo. Y ahí se dan situaciones muy paradójicas, o tipo que dicen, en realidad, yo me incriminé porque mi abogado me lo pagaba el narcotraficante para el que yo trabajaba, y el tipo me dijo, si vos aguantás acá un poco preso, te bancamos la familia. Yo ahora me arrepiento de todo eso. Entonces uno dice, no, pero no tenés que arrepentirte de eso. El arrepentimiento tiene que ver con el delito, claro, no con el acuerdo. Entonces pasan cosas complejas, porque la gente cree que es contar algo. El tipo viene, da una versión de los hechos y tiene que decir cosas que se puedan corroborar, básicamente. Tiene que dar nombres, pero no nombres al voleo. Nombres, fechas, un depósito, una fotografía, un teléfono, me comunicaba tal número, hablaba con tal fulano. Y después el juez y el fiscal, si eso les parece verosímil, hace un acuerdo y tienen un plazo para verificarlo. Ahora, si es mentira, el acuerdo cae, y además es un delito engañar al juez y al fiscal. Más el delito original. Más el delito anterior. O sea, que hay una suerte de sistema de premios y castigos. Hay poca reglamentación, estamos todos aprendiendo, porque esta figura nació en el año 2016 para nosotros, pero hay un sistema de una suerte de mecanismo de control para castigar al que miente y para premiar al que de verdad se arrepiente. O sea que Wagner y Uberti tuvieron que haber dicho cosas concretas. Yo sabía que había bolsos. En tal fecha se mandó el dinero, en tal fecha de tal obra tomamos tal... Tuvieron que ser muy concretos. Yo no sé qué dijeron, pero por ejemplo es muy normal que una persona diga, mi experiencia es con drogas, yo sé que iban valijas. ¿Qué tienen las valijas? No, no las vi. Bueno, eso no sirve. Yo sé que las valijas iban a tal lugar, iban, no sé, a tal ciudad. Bueno, ¿y por qué ruta iban? No, eso no lo sé, eso no sirve. Tiene que decir cosas concretas y que las pueda probar. Entonces es más bien la lógica del abogado civilista, que todo lo que afirma lo tiene que probar, si no, se lo tiene que callar. Entonces es verosímil. Además, un tipo como Stornelli, que es un fiscal duro, digamos, en tribunales lo conocemos todos, es difícil que dé un paso de esa naturaleza si no tiene una información, no hablo por conocimiento, sino por experiencia, por la historia, que no tenga algo concreto. Fiscal duro significa ante la duda por la cabeza. Sí, es un fiscal duro, digamos, es un hombre duro y que no tiene temor, y que para dar un paso así de un acuerdo a un arrepentido tiene que tener elementos concretos. Es pregunta, no sé, porque tampoco sé y no sé de derecho penal, pero digo, yo voy y digo, me voy a arrepentir, lo cual es implícitamente la aceptación de que cometí el delito. Así es. Pero ofrezco prueba que no te alcanza a vos. Sí. ¿Me juega? ¿Es como una declaración en mi contra o quedo amparado? Porque es un lío ese. Claro, eso es todo un tema. Vos tenés que dar información que sea de personas que cometieron delitos a tu mismo nivel, porque se supone que estás en una mafia. Digamos, la ley supone que estás en una mafia. El mecanismo, si vos lees la ley y lees el debate parlamentario, los senadores y diputados dan por sentado. La premisa es que perteneces a una mafia, una organización mafiosa. Entonces hay que dar información que sea tipos que están a tu mismo nivel de responsabilidad o más arriba. No sirve delatar a un chofer, quiero decir. Claro. Tenés que delatar para arriba o al medio. Ahora, perdón, ¿cuál era la pregunta? No, la pregunta es esta. Yo voy a la voy al acuerdo del arrepentimiento. El fiscal puede decir, no, mire, la verdad, lo que usted me dice no me sirve. Y supuestamente eso se destruye. Ahora, uno tampoco es tonto. En el ánimo del juez y el fiscal,
siempre va a quedar... Si yo te vengo a arrepentir es porque cometí el delito. Siempre va a quedar, tu ánimo va a quedar contaminado por esa versión que el tipo dice, sí, yo fui y no sirve para arrepentirme. Pero supuestamente ese legajo se destruye y no se puede usar y no lo puede ver nadie. Pero la verdad, es sentido común. ¿Cómo hace uno para olvidarse lo que escuchó? Claro. Es muy difícil. Vos decías, tiene que ser... Delación de a la misma altura o para arriba. Sí. ¿Gana el que primero se arrepiente? Gana el que todo aquel que aporte datos. La idea es que la mafia es una organización. Digo mafia porque es el modelo, no porque está adjetivando a esta gente, sino porque es el modelo teórico para que esto se utiliza. La idea es que son organizaciones tan complejas que hay división funcional del trabajo, hay tareas diferentes. Un tipo hace una cosa, otro tipo hace otra, por lo cual cualquiera de nosotros podemos tener información que nuestro colega no conoce o que conoce parcialmente. Entonces no importa quién se arrepiente primero, sino que yo tenga algo para aportar. Y me parece que eso explica un poco la dinámica de hacer cola. Claro. Porque hay que aportar algo. Porque si yo llego al final y cuento toda la historia, el juez o el fiscal me dice, mire, muchas gracias, muy lindo todo, pero la verdad que esto ya lo sabía todo. Dígame algo que no sé. Entonces, me parece que eso también acelera muchísimo la predisposición de las personas en declarar. Suponete que venís vos y me denunciás a mí que yo soy el jefe de la mafia y que decía, etcétera, etcétera. Y se prueba que yo no lo soy. ¿Puedo ir contra vos? Absolutamente. Sí, claro. O sea, lo voy a poner en términos para ponerme... Wagner acusó, no sabemos a quién, porque no hemos visto esto, pero digamos, acusó a Devido. Y después se prueba que no, Devido podría ir contra Wagner. Es muy delicado. Digamos, parece muy sencillo, pero es muy delicado. Es muy delicado lo que una persona diga, es muy delicado. De hecho, nosotros cuando empezamos con esto era tan delicado, porque la verdad que en este tipo de organizaciones es más sencillo, pero cuando por ahí el nivel de educación es más bajo, es más difícil explicar estas cosas. Y nosotros llegamos en un momento a... Nos asustábamos, las cosas escuchábamos y las grabábamos, porque la vieja acta, deja muchas cosas afuera. Y la gente a veces dice cosas que son tremendas, que no sirven para la causa, pero que son tremendas. Y, por ejemplo, pasan cosas bravas. Esta gente se arrepiente y va a un panel especial, un penal especial, se la cuida. Pero hay tipos que se arrepienten y vuelven a la misma celda donde están con sus compañeros de delito. Y el que lo escuchó por ahí es un oficial del servicio penitenciario y no sabemos si va a taparse los oídos o se va a tentar y lo va a contar. Digamos, es una cuestión muy delicada. Por ahí es tiene rasgos muy espectaculares en términos de producción de noticias y en emisión de mensajes, pero hacia adentro de la comunidad, digamos, de los expedientes, es muy complicado porque se supone que es una lógica que va a la par del trabajo judicial, va en secreto, pero que tiene implicancias muy profundas, porque implica delatar, implica romper pactos mafiosos, implica volver después a tu núcleo de relaciones sociales y por ahí delataste al que hasta hace un tiempo fue tu socio. Es muy complejo. En algunos países, bueno, vos sabes mejor que yo, en Rosario han pasado cosas muy graves por cuestiones menores. Y en otros países han pasado también cosas gravísimas. Tiene implicancias muy profundas, por eso es tan delicado lo que una persona diga y es tan delicado que lo pueda probar. Vos decías, van a un penal especial. Tampoco pensemos en las series. ¿Vos los has visitado a los lugares por donde está detenido Devido, está Barato? No. Pero más o menos he escuchado cómo son y qué diferencias hay con nosotros. ¿Y cómo son? ¿Qué diferencias hay? Y hay más limpieza, hay más confort, hay menos riesgo físico, están aislados de la población más violenta. Tienen algunas facilidades que los otros detenidos no tienen. Hay toda una explicación que da el servicio penitenciario al respecto. Y me parece sano que hay personas que no las pueden mezclar con otras, es lógico. Estamos hablando de pabellón de, no conocemos, reducción tiene un nombre de corruptibilidad. Sí, sí, digamos, pero la cuestión carcelaria es muy compleja. Hay mucha violencia en las cárceles, es algo que viste que permanece invisible. Sí, claro. No se sabe nunca qué pasa en las cárceles. Se sabe muy poco, ahí el gobierno es el servicio penitenciario, es el que hace la ley y el que la hace cumplir. Entonces me parece sano que algunas personas, digamos, aunque por ahí suene injusto en términos de la Constitución, que dice que serán sanas y limpias las cárceles, me parece de sentido común que hay cosas que hay que tener cuidado. Ahora vuelvo a estas causas, ¿no? Pero me quedo pensando en el servicio penitenciario. Uno ve el marginal, no sé, ve... Sí, claro. Hay mucho, de verdad, si esa es tu pregunta. Sí, es complicado.
Es complicado. El tema de las drogas es complicado, el tema de la violencia es complicado, el tema de los vejámenes es complicado. Nosotros trabajamos mucho. El tema, nosotros hace una semana, mira, te lo puedo contar un segundo, sí, claro. Teníamos un señor que vendía drogas y era un fantasma. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enganchamos el teléfono, enganchamos un montón de cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba en una cárcel. El tipo estaba en una cárcel de la provincia de Buenos Aires. Estaba preso y desde ahí manejaba... ¿El que vendía? Sí, una organización de drogas. Vendía en esta zona, donde está el canal, pero el tipo estaba a 400 kilómetros de acá, en una cárcel, manejaba la organización, digamos, con un solo teléfono. Es muy compleja la cuestión carcelaria. Permanece invisible y no quiero hablar de federal, bonaerense, porque me parece que es general, es un problema... global, la institución carcelaria como tal. Y hay muchos problemas. Hay problemas de violencia, hay problemas de tipos que sufren mucho más que otros, y hay problemas de delitos. Sabes que yo digo, por ahí estamos, mira, iba a ser la expresión, narcotizado de información, y me parece que está bien. Hay sobreabundancia de información. Estamos todos. Yo digo, acaba de decir algo que es impactante. O sea, estabas buscando un tipo que era el distribuidor de la droga en la zona de Palermo y estaba detenido en una cárcel. Sí, en la provincia. Una cárcel pequeña, de un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y ahí con nivel de servicio penitenciario. Pero ¿cómo puede ser? Claro, claro. O sea, con un teléfono celular que era un fantasma. Y después con las celdas, porque bueno, la tecnología permite hacer cosas que antes no se podía, con la geolocalización y bla, bla, bla. Logramos más o menos determinar. Y después era un tema. ¿Cuál es la identidad del tipo? Porque ¿a quién le preguntás? Claro. ¿Al servicio penitenciario? No, no se puede preguntarle. Entonces el desafío de los policías, y a, por ejemplo a los chicos que trabajan conmigo en la fiscalía, que son titanes, porque había que descubrir la identidad de un tipo que estaba preso y no le puedes preguntar el nombre al jefe de la cárcel, porque digo, es un puente con el marginal. ¿Cómo haces? ¿Sospechás? Gerardo Romano estaba ahí. Y más o menos. Más o menos. Es onírico. Más o menos. Es complicado. Por eso cuando yo a veces veo la serie o cosas, wow, esto nos pasa. ¿Entrás en la cárcel y pagás derecho de piso incluso con tu cuerpo? ¿Es real? Sí, claro. Sí, claro que es real. No, sí, ¿el que claro, sale de la cárcel? Mirá, yo no quiero generalizar, pero la cárcel es un lugar, no es un lugar donde es difícil salir mejor de lo que entraste. Es complicado. Los tipos que estudian la pasan mejor. Los tipos que tienen un oficio la pasan mejor, pero en general, si yo no soy un especialista, pero tengo muchos amigos que se dedican a la cuestión penitenciaria, estudiarla, y las cosas que te cuentan son tremendas. Y la gente que trabaja con detenidos te cuenta historias de vida que son tremendas. Tremendo. Sobre todo cuando ves, hay muchas mujeres presas con los hijos, porque el tipo cae preso y la mujer empieza a vender drogas por ahí para subsistir. No lo estoy justificando, estoy describiendo. Y esas señoras después tienen los chiquitos y están ahí y mucho tiempo y después quieren salir. Es una dinámica muy compleja. ¿Y cómo lees la reacción de la sociedad? Porque hay un reclamo de que vayan todos presos. Y esto que todos sabemos o no miramos, o creemos que es el marginal, es Gerardo Romano y Lamote. Digamos, ¿es desprecio por lo que pasa o no mirar para ese lado? Yo creo que hay varias cosas. La primera es que hay una ineficacia judicial que hace que las personas... Vos ves que el tipo que te robó el celular en la esquina de tu casa, el otro día lo ves de vuelta en tu casa, te da bronca. En la esquina te da bronca. Y es lógico. Eso está mal. Lo que también está mal que la política pública... Fabricamos pobres y la política pública para solucionar la pobreza sea crear más cárceles. Me parece que eso tampoco tiene solución ni tiene buen futuro. No es una solución ni tiene buen futuro. Entonces me parece que eso fomenta el egoísmo, el individualismo... El yo me quiero salvar, la bronca contra el delito, pero me parece que siempre la reacción penal frente a problemas de seguridad está bien que sea, me parece que está bien porque el que roba tiene que ir preso, pero si no va acompañada de otro tipo de entramado, estamos jorobados. Y agregale esto, si yo veo que el tipo de guante blanco, de traje que cuesta 25 años de mi sueldo, viene, confiesa y sale, es ruidoso. Mira, Luis, el otro día estamos trabajando con un... perito, perdón por la autorreferencia, pero parece que son ejemplos que valen. Es la idea. Había un tipo que es un, la verdad que es un genio, que trabaja hace muchos años como perito contador, y estábamos analizando la vieja estatización de la deuda privada de las empresas argentinas, que el Banco Central en los 80 la estatizó. Eso aún está abierto, wow. Aún se investiga. Yo hablaba de la patria contratista y me quedé corto, bueno, era para más. Y el señor este nos estaba mostrando cómo la dinámica, cómo se hacían... una época de mucho menos controles, lavado de dinero casi existía, pero no se reprimía, cómo se capitalizaban empresas que hoy las vemos, muchas son auspiciantes de grandes programas de televisión, cómo aumentaron su patrimonio, de qué manera irregular,
Y este hombre me decía, yo me voy a jubilar y voy a tener una jubilación de tanta plata, me pasé la vida leyendo esto, había integrado los equipos que había creado David Baigún en los años 80 con Alfonsín y con Bernardo Grispum, que era un ministro de Economía, para los que no saben, que querían investigar el origen de la deuda externa. Y ahí veíamos, ¿no? Esto que decís vos, gente que se llenó de plata, que no pagó por sus delitos, delito de guante blanco, de cuello blanco, que después tuvieron bancos y los quebraron y no pagaron, que después fueron capitales, los quebraron y no pagaron, y que muchos de esos también forman parte de lo que vos llamás la patria contratista. Yo no quiero hacerte juzgar una causa que vos no tenés, que es la de los cuadernos, porque quiero hablar de Odebrecht. Los otros días me dijiste que eran primos, Odebrecht, y ahora quiero que me cuente cómo es el sistema. Pero consulta, ¿cómo es que hay un arrepentido que está libre y es el jefe y su subalterno está preso? Bueno, eso es la tensión que hay entre la legalidad y la justicia. Es lo que generan mecanismos como lo de arrepentido. Imagínate que vos sos mi jefe y te arrepentís, yo soy tu chofer. Entonces vos vas y contás todo. Y yo digo, uy, si yo cuento, te tengo miedo por ahí. No sé, claro, a vos obvio. O a alguno que está por encima tuyo. Yo callo, porque por ahí vos tenés una forma de aguantar la delación que yo no tengo. Soy más vulnerable por cuestiones de seguridad, de patrimonio, y pueden pasar estas cosas. Y es la tensión entre la legalidad y la justicia. Es probable, no conozco, pero es probable que sea legal, tanto la detención como la libertad del delator. Ahora, es muy probable también, estoy casi seguro, que eso está muy lejos de cualquier sensación de justicia. ¿Te da la impresión que millonarios o personas que manejan mucho dinero tienen tanto pánico a la cárcel que son capaces de traicionar a los que fueron obsecuentes con ellos? Nos pasa siempre. Digamos, en la historia de las causas pasa esto. Si eso es una suerte de antropología de los procesos judiciales donde, no digo arrepentimiento, solamente confesiones, que es una escala un poco menor, total, pero que tiene que ver con esto de la confianza, cuando en organizaciones complejas se empieza a romper la confianza, es como el pánico de las corridas bancarias. Falta, un periodista muy reconocido dice, ojo que hay riesgo de depósitos. Pumba. Va uno y saca y empieza el boca a boca y la gente va desesperada y es la profecía autocumplida. Pasa una cosa muy similar con la corrida de depósitos. Digamos, la confianza se rompe y es como un cristal, ¿viste? Puede durar mil años, pero el día que se rompió y nada más la vuelve a recomponer. Porque uno ve gente que era aplaudía y saludaba y decía que era lo mejor que pasaba y todo esto, y de golpe ante el susto de quedar un rato detenido va y dice, bueno, sí, ok. Sí, sí. Es esto, es más el miedo. Es eso. El miedo de ganar a la codicia. Yo creo que sí, el miedo de ganar. Hobbes decía, no es la pasión más fuerte. Es la pasión más fuerte. No, estoy pensando, y esto corre por mi cuenta, estoy pensando en Wagner, a quien lo vi aplaudir en discursos al expresidente, hoy va y dice, o Huberti, y que hoy va y a sus propios jefes. Y cuando vos hablas con los brasileños, la gente que trabajó a la Dallato, los tipos siempre decían, nosotros hablábamos informalmente, que cuando tuvieron el régimen de delación premiada, iban por los políticos y los políticos eran una corporación mucho más fuerte. Con unos códigos, como se dice ahora, aunque detesto la palabra, mucho más arraigados. En cambio, cuando empezaron con los empresarios, se empezaron a caer, empezaron a delatarse recíprocamente y en esa cadena de delaciones arrastraron a todo el sistema institucional. Eso describe esa dinámica. Y la verdad que yo con algunos compañeros de mi trabajo le decía, para mí estos tipos viven en otro país, yo tengo sin gracia, acá no va a pasar. Pero me parece que por ahí me equivoqué. Es muy interesante profundizar más esto. Los empresarios ante el temor te entregan. Eso decían los brasileños, que la experiencia para ellos fue así. Y acá está pasando. Y en Perú pasó algo parecido. Los políticos todavía tienen un espíritu de cuerpo. ¿Y cómo se rompe ese espíritu? ¿Cómo crees que se puede romper eso? Yo detesto también la palabra código, ese espíritu corporativo, que yo como llamarlo. Yo viví, cuando era mucho más joven, los sobornos del Senado y me acuerdo que no se rompió. Pontacuarto confesó y quedó solo. No me olvido más. Vi una escena tremenda que por ahí te la conté, pero no, que Pontacuarto dice, bueno, hay una persona que puede corroborar todo lo que yo digo. Estaba en Mar del Plata el señor. El juez le puso un auto y lo trajo de Mar del Plata, pleno enero. El tipo pobre venía en short, quemado. Y cuando lo sientan, niega. Termina la declaración, se encuentran en el pasillo, el tipo se pone a llorar, lo abraza y le dice, perdóname, pero no podía hacerlo. Wow. Le pidió perdón. A Pontacuarto. A Pontacuarto. Yo no me olvido más de eso. Pontacuarto seguramente se va a acordar también, y los abogados de él también, y los que lo presenciaron estaban conmigo también. Y me parecía que eso no se podía romper. Ahora, me parece que por lo que vemos por los medios de comunicación, eso
hay alguna endija, pero por ahí tiene que ver con lo que dicen los amigos brasileños, que la cadena de acciones privadas empieza a tocar segmentos del sistema político y empieza, bueno, pero si está este, ¿por qué no estoy yo? Si está este, porque en definitiva es el dilema del prisionero, ¿eh? Se rompe la confianza, claro, claro. Y se rompe la confianza. Claro. Es simplemente eso. Contame cómo es Odebrecht y si se puede extrapolar a Cuadernos de Centeno. ¿Qué te pasó con los Cuadernos de Centeno cuando te enteraste? Cuando me enteré los Cuadernos de Centeno me sorprendí muchísimo. Y lo primero que generó fue, pensé mucho en, uy, qué pila de trabajo, porque ocho cuadernos, claro. Toda esa información con la dotación que tienen las fiscalías y los juzgados en la Argentina, me parece, por eso lo primero que dije fue, me parece que es un compromiso muy grande y que hay que apoyar fuertemente, no solo en términos morales, sino en términos materiales, a todas esas oficinas para que puedan procesar esa cantidad de información. Y después la sorpresa. Me parece que eso, alguien me dijo los otros días, no me acuerdo quién, de bien abstracta hacer esta pregunta, pero la hago de curiosidad, porque digo, durante mucho tiempo los cuadernos no existen, los cuadernos son fotocopias, bueno, ya están reconocidos, o sea, me parece que es abstracto discutirlo. Igual, el tema es que en la antes la ley procesal tenía un sistema de pruebas que era una clasificación. Hay pruebas de este tipo, A, B, C, D, F, G. Lo que no está en este catálogo no es prueba. En los años 90, este código Arlanian dice, no, la prueba es cualquier cosa que sea legal. Hay libertad absoluta de prueba. Los jueces pueden usar como prueba un CD que documenta el programa de televisión, una servilleta como la de Corach, un libro, un artículo de un diario, cualquier cosa. Entonces, la discusión sobre los cuadernos, lo importante es los datos que tienen, porque el juez recibe un anónimo, una llamada anónimo, está secuestrado fulano de tal, ¿qué hace? Tiene que actuar. Entonces, me parece que es una discusión. Por ahí hay cosas que no se pueden hacer con fotocopias. El tema de la antigüedad de la tinta. Mm. Pero la antigüedad de la tinta se puede determinar solamente si escribís con tinta de lapicera, porque tiene hierro que se degrada. Si escribís con birome, no sirve. Tiene anilina, no se degrada, no se puede determinar. Me parece que lo importante son los datos. Mm. Contame cómo es la matriz de lo que vos viste de Odebrecht. Uno tiene la impresión desde afuera, y corroborame con tu investigación, que el Estado necesitaba una obra pública, inventaba empresas a la medida, se las daban y le devolvían el dinero. ¿Es así? Es así. Eso lo hizo Odebrecht a escala continental, lo hizo con contadores, con abogados, con doble contabilidad, con tipos que sabían mucho de derecho comercial y armaban sociedades offshore, podían triangular dinero en paraísos fiscales y una ingeniería que desde el punto de vista, si corremos la cuestión moral, es fascinante de estudiar. Digamos, tenían la empresa partida en dos, como el Estado terrorista, que así como cazaba gente, tenía la ESMA. Bueno, Odebrecht tenía una parte ilegal y una parte legal. Eso lo hizo a escala continental, América Latina y África. Ahora, cuando hace el compromiso en Estados Unidos de decir, bueno, voy a pedir perdón por todo lo que hice y lo voy a reparar, los tipos se comprometen a ir país por país a colaborar. Y lo hicieron casi todos. Argentina era el más resistente, es el más resistente. Brasil tiene toda esa información encapsulada en un CD, en un pendrive, y dice quién pagó, saben quién pagó, cuánto pagó, dónde pagó, por qué pagó, dónde se depositó la plata, quién la trajo, en qué valija, por qué barco, por qué empresa Uruguay. Ahora, hace falta la decisión argentina, que me parece que es del Estado en su conjunto, no de un gobierno, sino del Estado, de decir, ok, traigan la información, nos hacemos cargo. Ahora, ahí estamos, ¿no? Eso, para hacer eso haría falta una ley pequeña del Congreso que no salió, y entonces el Ministerio Público Fiscal a pulmón ha hecho un acuerdo que es mucho más endeble que una ley, que veremos qué resultado tiene, pero si hubiésemos hecho una pequeña reforma al Código Penal que permita a los fiscales darle inmunidad a la gente de Odebrecht que no quiere pagar dos veces por el mismo delito, sí, que es bastante lógico, ahí abriríamos una gran manguera, como digo yo, por la que vendrían datos. Y esto que decís vos, les pondríamos cuerpo. Sabríamos quién le dimos quién armó, quién armó la empresa. Después, cómo hacían para que entre Odebrecht, porque a veces por ahí vos y yo íbamos a hacer una ruta. Siempre no sabemos por ahí cómo se hace el asfalto. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a Odebrecht. Entonces, subcontratábamos y ahí entraba Odebrecht. Siempre había todo un sistema que era bastante sencillo en términos de verlo en un mapa. Lo más complejo era la ingeniería financiera, por ahí, porque se usan paraísos fiscales, claro. Pero qué sé yo, la información de Andorra, que fue un lugar que se utilizó para pagar, vino toda y la tenemos. Lo de Brasil está al caer, algunas cosas ya vinieron. Y esto de los cuadernos tiene actores que son los mismos, fechas que son parecidas,
obras que son parecidas, empresas que son parecidas. Yo creo que deberían, si uno piensa en potenciarse. Claro, o sea, deberíamos trabajar junto con Néstor Nelly y intercambiar, potenciarse. Y cerrar mejor el rompecabezas. Sí. Pregunta que sé que no tiene respuesta, me parece. ¿Tenés idea cuánto, en lo que vos viste, de cuánta plata estamos hablando que se afanaron? Nadie sabe. Yo creo que nadie sabe. ¿Hablamos de miles? Hay unos tipos del CONICET que están haciendo ese trabajo y creo que lo están por terminar. Que esos pequeños cráneos que todavía tenemos en Argentina, claro, y que hay que cuidarlo mucho, el CONICET, que están tratando de cuantificar el monto de la obra pública y cuántos fueron a través de, bueno, yo no sé mucho matemática, pero a través de los porcentajes que judiciales han establecido de retornos, cuantificando los montos. Hablamos de miles de millones, sí, de dólares. Sí, sí, muchísimo. Pero miles de millones. Pregunta, te voy a hacer la pregunta a Leo Fariña. ¿El físico está? ¿La plata está? Increíblemente uno tiende a sospechar. Yo con los bolsos de López pensé que López era una oveja descarriada, digamos. Porque es raro que un tipo tenga ese dinero en físico. Pero ahora empezamos a articular algunas causas viejas. Nosotros teníamos algunas viejas causas y vemos que algunas personas ya hace más o menos 10 años hablaban de los bolsos. Y que veían bolsos, y que eran datos sueltos, que quedaron por ahí tirados en el cementerio de las causas muertas. Pero entonces me parece que hay que, y eso por eso insisto con el compromiso de todos en conjunto, hay que salir a buscar ese dinero, porque si no salió, si por ejemplo con Odebrecht veíamos cómo entraba a través de Uruguay, si tenemos los bolsos de López, si encima ahora parece que hay de vuelta una matriz que se describe un sistema de dinero en efectivo. En el mundo de hoy es muy difícil tener efectivo. Es casi un problema tenerlo. Y hay historias que yo no quiero contar por una cuestión de responsabilidad, pero que están en algunas causas que son alucinantes. Tipos que dicen, yo sé que la plata la enterraron en tal lugar. Hay miles de datos que algunos de esos pasaron, yo creo que porque mucha gente de buena fe dijo, este tipo me está mintiendo. Pero las cosas se resignifican con el tiempo. No importa quién, porque por lo decir por respeto, pero la idea de que hubo departamentos que eran cajas de seguridad, departamentos enteros o containers enterrados, no es un delirio. No, mira, hay un libro de Omar Lavieri del año 2009 que un capítulo lo dedica a esto, a la cuestión de los bolsos, del dinero en bolsos, por ejemplo. Y la salida, como se contó en estos días, por vía aérea hacia o por el buque hacia... La experiencia nuestra... A través de las causas, y nosotros aprendimos mucho con López en 2016 de esto, que hay algunos lugares de la Argentina, que no quiero decir cuáles por una cuestión de responsabilidad, pero hay algunos pequeños aeropuertos que realmente entra y sale cualquiera, donde por ejemplo hay empresas, nosotros detectamos que había empresas que alquilan aviones que tienen las planillas predeterminadas, digamos, a las 9 es siempre la misma gente la que sale. Incluso vimos gente que detectamos que había gente que estaba acá a la hora que parecía que estaba viajando. A una gente conocida. Entonces, desde esa perspectiva, es muy sencillo que esa gente, que esas personas tenían capacidad económica para alquilar un avión. El avión figurábamos nosotros, pero iba cualquier otro y no sabemos qué llevaba. Y siempre iban a Uruguay. Siempre iban a Uruguay. Aviones o helicópteros. Hay todo un esquema de que no son los aeropuertos que vamos nosotros por ahí, que tenés que te escanean, sino que hay lugares mucho más flexibles para eso y que algunas empresas son medio como dueñas. ¿Personas conocidas que de la política o de la...? De las dos, digamos. Nosotros, me acuerdo de algunos policías que a los chicos que trabajaban conmigo les decían, los chicos, porque yo les exigía a ellos, les exigían a los policías. Y el policía le decía, lo que pasa es que no me dan pelota, porque el aeropuerto es de fulano, el aeropuerto es de sutano. Nos costaba conseguir información que debería ser pública. Eso lo aprendimos todo en 2016 y de hecho a muchas causas las pudimos alimentar con ese trabajo. O sea que José López, de los bolsos del convento que no era convento, con las monjas que no eran monjas, no es un loquito, o sea, quizá no, era un... salía todo, nosotros hicimos todo un mapa de visitas a oficinas públicas, de viajes al exterior, de informes de migraciones y de planillas de vuelo. Hicimos todo un trabajito, lo hicieron mis compañeros, hicimos todo un mapita, más o menos que nos salió parado de 2 o 3 años, y te das cuenta que la Argentina, como casi siempre, tiene dos niveles. Tiene el nivel del tipo que quiere irse de vacaciones a Brasil, a Florianópolis, y tiene que hacer la cola, esperar 3 horas, 4 horas, y hay un grupo mucho más selecto que entra y sale de manera mucho más flexible, digamos así, y casi sin rendir cuentas. Te imaginé con tu equipo, con los mapas esos, viste, que son con las rayitas y las fotos. Tenemos una pared
toda una pared, va, dos paredes las inutilizamos con flechitas y nombres y cosas, porque la única forma a veces, como no tampoco, poder gráficamente. Y como tampoco tenemos muchas herramientas, pasó el chivo gremial, herramientas tecnológicas, no queda otra que a la vieja usanza. Pero y ahí está bien, porque también hay mucha buena policía que hace ese trabajo, que recolecta los datos, muchos tipos que se juegan por esas cosas y que en un punto se arriesgan, porque por ahí están la policía tiene un problema grave, porque siempre tiene que responder al juez o al fiscal, pero también tiene que ser leal al, sí, claro, al pro-ejecutivo. Entonces, hay mucha gente. Pensaba, bueno, con tus ¿cuántos empleados tenés en la fiscalía? Somos 11. ¿Y cuántas causas más o menos ven? Ah, no, vemos un montón. Ponele, en trámite debemos tener 700. 700, sí. ¿Por año? Sí, claro. No, y estoy contando, porque nosotros hacemos una cuestión, una cosa que no deberíamos hacer, pero sabemos que hay un montón de causas que son al cohete, que son las de que el Estado, que nadie quiere discutirlo en serio, qué hacer con la escasa cantidad de drogas, qué hacer con la escasa cantidad de con los documentos públicos falsos de inmigrantes, hay un montón de cosas para discutir, que se gasta plata y dinero y esfuerzo. Entonces, cuando digo este número, estoy hablando de las causas que te llevan trabajo que no son, que no está estandarizado. En la Argentina hay una hipocresía, que es que investigamos todo, pero sabemos que hay un montón de causas que, así como se generan, todo el mundo sabe que van al archivo. Entonces, esas no las cuento, pero hay que hacer el expediente, hay que poner los papeles, hay que firmarlo. Estoy contando las otras, las que progresan. Vos que los has visto frente a frente, en la indagatoria, donde sea, a los que se han afanado tanta plata, ¿lograron entender para qué quieren tanta plata? No. Y hay tipos, yo he visto tipos negar lo evidente. ¿Por ejemplo? Tipos que les muestran documentos, cheques, y no soy yo, digamos, he visto cosas. Muy pocas veces vi personas que realmente sientan algún tipo de angustia en estos delitos. Sí, lo que vi, que muchos entran con esa imagen de guapés y cuando llegan a la solemnidad judicial se termina. Pero después no, francamente, no recuerdo haber visto algún tipo que se haga esa pregunta, que es un poco más una autointerpelación, ¿no? ¿Qué me llevó a esto? No, jamás. No. He visto tipos que mesiánicamente niegan lo que tienen enfrente. Por eso está bien lo que dijiste en algún momento. En realidad, el arrepentimiento como tal supone un acto de contrición, una cosa de... Es cálculo, no hay. Es razón instrumental, es cálculo, es costo-beneficio. Costo-beneficio. Más vale digo que sí porque me sale bien. Me conviene, porque es una expectativa de cárcel de tantos años, y bueno, por ahí pierdo esto. Pero aparte, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabes vos que viene un tipo y te dice, me robé 10 palos? ¿Cómo sabes si no son 30, 40, claro, 50? Así es todo negro. Federico, y esto es una pregunta complicada, porque si no parece que estoy haciendo una cuestión política, pero lo hago con la buena fe y el afecto que ya te tengo. ¿Es posible que el jefe político de una estructura pueda no saber lo que se hace desde un ministerio de semejante envergadura? En general, el jefe político puede no saber los detalles. Pero en organizaciones jerárquicas es casi imposible. Yo en mi fiscalía somos chiquitos, somos poquitos. Suponte que mi último pinche es corrupto. Bueno, una vez me puede pasar. Pero si eso es sistemático, o yo soy cómplice... No, o soy cómplice, no hay forma de que no me entere. No. O soy cómplice o por tonto, porque no puedo ser inepto, o soy cómplice porque juego al dueño al malo, me hago el que no veo, y de golpe él es el que recauda. No. Mi experiencia indica eso. En casi todo, esto, la experiencia más fuerte de mí es en narcotráfico. Es siempre así, digamos, el capo narco no se ensucia las manos, no toca cocaína, no lo ves nunca, vive en una mansión, quizá en un barrio muy vulnerable tiene una gran mansión adentro. Pero el que le roba un papelito con droga, le corta la mano. Digamos, sabe todo. Es lo que se llama, en derecho se llama dominio del hecho. Vos no participás materialmente, pero lo estás dominando. A vos te toca Odebrecht en, no soterramiento, sino... AISA. ¿Qué época? Es toda una época, son muchos años. Es una época, tiene dos momentos. Tiene un momento con Néstor Kirchner en vida y un momento sin Néstor Kirchner en vida. Y eso, la dinámica de Odebrecht cambió. Me envía Néstor Kirchner, y cuando murió Néstor Kirchner hubo un interregno, una especie de rearticulación, y cambiaron los tipos que hablaban en nombre de los funcionarios y unían a los funcionarios con el sector privado. ¿Y pudo Néstor, o después Cristina, no saber esto? Mira, más que lo diga yo eso, nosotros tenemos la delegación premiada que se llama Mary, que en Brasil dice que describe cómo era el trabajo en Argentina. En el trabajo en Argentina era, mientras vivía Néstor Kirchner,
él nos indicó que hablábamos con fulano, y cuando murió Néstor Kirchner, tuvimos desorientados un año y pico, dos, hasta que después nos indicaron que hablábamos con fulano, que era el que hablaba con las autoridades políticas. ¿Puedo preguntar quiénes son los fulanos? Los fulanos, sí. El primer fulano era Wagner con Néstor Kirchner y el señor Jorge Rodríguez con Devido. Eso dice una persona que está en Brasil arrepentida, condenada, y cuya declaración fue corroborada, y en ninguna parte del mundo, quizá acá sí, pero en ninguna parte del mundo hasta ahora, nadie ha desconfiado de él. El Wagner este es el Wagner este. Es este. Es el Wagner de los cuadernos. Así es. Así es. Esa sí. Declaración la consiguió Volconada, quiero decirlo porque parece que la consiguió nosotros, claro. Y la consiguió un periodista y la aportó. Tuvo la gentileza primero de publicarla y después de aportarla. Y trajo dos, una para el soterramiento del Sarmiento, que habla sobre los temas que de Calcaterra y compañía, y EXA, que por ahí es la otra empresa, y después sobre el AISA, ubica claramente a estos dos personajes. Viste, eso es una pregunta general y vos decís, estás haciendo una pregunta gansa, bancame. Visto en general, la clase dirigente, ¿son todos iguales los que estuvieron en el poder o hay menos, o mejores? No, yo no creo que sean iguales, ¿eh? No, me parece que hay matices. Y eso los ves, mirá, lo bueno que tiene reconstruir los hechos en perspectiva es que ves cuáles eran los funcionarios que administrativamente a veces tenían que intervenir porque se hacía falta la firma, pero quién era el que tenía poder real. Vos ves las negociaciones, por ejemplo, las renegociaciones entre AISA y el Estado argentino, y ves claramente cómo en los días críticos, yo defino días críticos como los días que había pagos, el día que había movimiento de dinero, aparecen siempre dos o tres personajes. Sí. Y de golpe, cuando hacía falta una firma para que el expediente, viste que a veces el expediente para avanzar hace falta la firma de uno, firmaba, aparecía, pero ese que firmó nunca habló por teléfono, nunca lo vio nadie. Bueno, quizás sabía lo que estaba pasando, pero claramente, si tiene responsabilidad, es mucho menor. Claro. El señor de Lampedusa decía que era cambiar algo para no cambiar nada. ¿Estamos gatopardistas o te parece que podemos cambiar algo en serio? A mí me parece que tenemos la chance de verdad muy fuerte, pero me parece que, sobre todo por la crisis del sistema judicial, que tiene su legitimidad desafiada, su credibilidad, hace falta un acompañamiento. Primero el Estado en su conjunto y después una alianza con la sociedad civil. Yo digo, el juicio a la Junta fue posible porque la sociedad civil de alguna manera creó un ecosistema que hizo posible que una Cámara Federal juzgara a los que hasta hacía nada estaban matando gente en los centros de detención clandestina. No hubiese sido posible sin ese ecosistema y sin esa voluntad política del Estado en su conjunto. Parece que el único secreto, de vuelta hay que crear esas condiciones, que no tampoco es nada nuevo. Esto en las tragedias griegas es lo que describe Atenea. Digamos, crear un tribunal imparcial requiere estas cosas. Sí. Requiere los jueces, probos, buenos, la gente con ganas de trabajar, pero también requiere ese ecosistema donde uno no puede pretender hablar de filosofía en una cancha de fútbol. En la cancha de fútbol se habla de fútbol. Entonces hay que, para discutir corrupción y para juzgar la corrupción, hay que crear las condiciones para que se pueda juzgar la corrupción. Hablamos de arrepentidos pichi, arrepentidos empresarios, arrepentidos políticos, y aparece un arrepentimiento, que yo qué, de un juez. Que primero, ¿qué te pasó cuando lo viste a Ollarvide? A mí Ollarvide siempre me generó una sensación dual. Siempre creo que yo en mi último libro que paso el chivo, se llama Injusticia, dedico un capítulo a Ollarvide, pero como concepto. Me parece que a veces sus estridencias nos hicieron perder la cuestión sustancial. Ollarvide, no en términos personales, porque no me interesa discutir su personalidad, pero sí como modelo, es un modelo de juez. Es un tipo que lo convocaron, lo honraron para jurar por la Constitución y aplicar la ley, y eligió ser leal a los poderes de turno. Y en ese desplazamiento de cambiar la Constitución por el poder de turno, yace su estabilidad durante tantos años. Por eso duró tanto tiempo. Entonces, la reacción me parece hasta natural, digamos. Un tipo que ahora se fue, que en algún momento, yo creo que cuando vos sos leal al poder de turno, en la Constitución, adentro tuyo algo tiene que moverse. Yo creo que por más duro que sea, algo tiene que moverse. Y en algún momento, un poquito más, menos tiene que salir. Y yo lo comprendo de esa manera, digamos. Me parece que el tipo está afuera, se fue de una manera muy poco elegante, y algo debe haber adentro de él que en algún momento hace ruido. Y quiero que tiene que ver con eso. Ojo con lo que vas a contestar, porque nada, yo no tengo que cuidarte, pero me da. ¿Ollarvide fue el único de los 12 leal al poder de turno de Comodoro Py? No, claro, yo no puedo ser, hipócrita. No puedo ser hipócrita, no puedo mentir. Digamos, la justicia federal, vos hacías el corte del juicio a la Junta de la dictadura para ahora. Sí. Digamos, la Argentina es la historia de los desfalcos y la historia de la impunidad. En la justicia hay mucha gente buena.
la mayoría, pero los que tienen capacidad de decisión no siempre han sido los mejores. ¿Cómo explicamos la impunidad sin la complicidad del Poder Judicial que de algún modo fue acompañando? Digamos, pero esto, ahora se enojan conmigo, me pueden putear, pero cuando baja esa intensidad y cuando los tipos se miran frente al espejo, no es una mentira, es una verdad, es un hecho que está corroborado por la experiencia. No puede ser que los bancos se hayan vaciado, que las empresas públicas se hayan vaciado, que se haya robado el dinero de la obra pública y nunca pasó nada. Algo pasó para que no pase nada. Bueno, lamentablemente ese ha sido un poco el papel que le tocó a algunos jueces. Seamos discretos, pero seamos directos. En esta causa, en estas causas, ¿hay garantías de las tragedias griegas para combatir la impunidad? No, porque las garantías no se generan de un día para otro. Las independencias y las autonomías se construyen. Yo en eso soy un fanático, lo único que soy fanático, de los procesos. Me parece que hay que crear las condiciones y hay que generar la autonomía. La autonomía se construye todos los días. No es que a vos o a mí nos ponen mañana en la corte de La Haya y vamos a ser autónomos y nos llama Trump, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué puede pasar? Eso se va construyendo, es un proceso. Y es muy importante que en ese proceso, por los problemas que tiene la justicia nuestra, que son obvios, hay que acompañarla. Y a veces la luz pública tiene un poder que parece invisible, pero que es muy, muy pesado y muy denso. Sí, claro. No es lo mismo, para mí, escribir un dictamen sabiendo que no lo va a leer nadie, un dictamen que sé que lo va a escrutar la sociedad civil. El que dice que es lo mismo miente. Es importante el peso de la opinión pública, pero no como expresión en el buen sentido. Es responsabilidad en el sentido weberiano, digamos. Te obliga a mezclar la ética, tus convicciones con lo que está en juego. Es sano, digamos. Me parece que la pluralidad tiene que ver con eso y la independencia también. Es siempre un gusto verte. Gracias, igual. Venir siempre es un gusto. Pues bueno, la semana que viene venís, martes y jueves, ¿te parece? Cuando quieras. Esto es Luis Novarecio, entrevista. Hasta la próxima.